Muy buenas noches, queridas maestras, maestros. Ya estamos en vivo. El día de hoy voy a compartirles para dar inicio a nuestra tercera sesión ya de esta segunda edición de nuestro programa de preparación para la evaluación docente PET Nombramiento 2021. ¿Okay? Es un gusto nuevamente tenerlos el día de hoy. Voy a compartirles entonces aquí mi pantalla para poder mostrar lo que tenemos el día de hoy, ¿sí? A ver, ¿de dónde se están conectando, queridos maestros? A ver, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? Listos, maestros. Bien, entonces, este programa viene gracias a Derrama Magisterial en su compromiso de poder formar, de poder acompañar a los profesores de todo el Perú, de nuestro país, en este proceso de preparación, en este proceso de profesionalización y específicamente dentro de lo que corresponde a los programas de preparación para la evaluación docente, tanto para nombramiento, y la próxima semana iniciamos el día martes con la preparación para la evaluación de ascenso también. Hoy tenemos, incluso dentro de los participantes, dentro de los asistentes, tenemos maestros que no necesariamente se están preparando para el concurso de nombramiento. Hay muchos que están llevando estas sesiones en vivo de esta segunda edición, decimos, porque hemos tenido hace unos meses una primera edición. Esto es un complemento, no estamos repitiendo los temas, estamos complementando esta formación que hemos iniciado y en este compromiso, como les menciono, estamos hoy nuevamente reunidos en esta tercera sesión de clase en vivo para la preparación específica del concurso de nombramiento docente y que sirve también como repaso para cualquier profesor que se encuentra en actividad. Bien, entonces hemos tenido aquí, si se fijan por favor en el cronograma, hemos tenido ya dos sesiones de esta segunda edición, cuya grabación la van a encontrar en el aula virtual, que ya nuevamente hacia el final voy a recordarles cómo ingresar, ¿sí? Y que pueden ustedes mismos registrarse si alguno lo han hecho. Entonces, hoy día nuevamente tenemos la participación con el tema Desarrollo del Juicio Moral a cargo del profesor César Vela Choca, que nos ha acompañado en estos encuentros de miércoles 7 de la noche. Bienvenido, profesor César. Nuevamente lo tenemos el día de hoy aquí con nosotros y esperamos que sea muy provechosa esta sesión. Bien, Giovanna, muchas gracias. Se ha convertido los días miércoles de 7 a 9 en un espacio de reflexión pedagógica, un espacio para conversar como profesionales y no necesariamente solo para el nombramiento, como decía Giovanna, sino también para prepararnos y refrescar nuestra formación como maestros. Por eso el tema del día de hoy es un tema que me gusta mucho porque hablamos del desarrollo del juicio moral. ¿Y por qué nuestra sociedad está como está en práctica de valores? ¿Cuánto la escuela influye en esta formación? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como maestros para que nuestros niños tengan valores y sepan comportarse en la vida de la manera más adecuada posible? Entonces, esto es lo que hemos visto que no está funcionando. ¿Por qué no está funcionando? ¿Y qué vamos a hacer como maestros para a partir de mañana trabajar este tema tan importante con nuestros estudiantes? Giovanna, me gustaría saber si me escuchan adecuadamente, porque la semana pasada había un problema de comunicación. Perfecto, profesor. Más bien recordarles a los maestros si en algún momento tienen un delay, tienen, ¿no? Ven que hay una de repente una mala señal, ¿no? O no se escucha bien, actualizar su pantalla para que nuevamente refresque y retome la conexión. Pero desde aquí todo bien, cualquier cosita siempre estamos aquí con el equipo de soporte avisando y comunicando. Perfecto, muchas gracias.
Bien, vamos a empezar entonces. Y miren, acá tenemos nuestra querida Mafalda, que siempre nos da buenos ejemplos y buenas reflexiones, y nos dice, pero ¿por qué tengo que hacerlo? Porque te lo ordeno yo que soy tu madre. Dice, muy bien. Bueno, si es cuestión de títulos, yo soy tu hija y nos graduamos el mismo día o no, ¿verdad? Y muchas veces hemos escuchado que nuestros niños hacen las cosas porque el papá le dice que tiene que hacer, o porque el papá ordena, o porque la mamá dice que tiene que ser así, y así se hace. Y algunos le llaman obediencia y dicen, qué bien, este chico es muy obediente, hace caso. Lo mismo en la escuela, ¿no? El maestro dice, este chico qué obediente es, todo lo que le dices, hace. Si le dices, haz de esta manera el trabajo, el niño hace de esa manera. Qué bien, qué obediente que es. Pero ¿cuánto realmente la obediencia sirve para nuestro trabajo o para formar ciudadanos autónomos? Y de eso vamos a hablar. El juicio moral tiene que ver con eso. Es un reto desarrollar la autonomía intelectual y la autonomía moral frente al poder del discurso hegemónico, ¿verdad? Los que gobiernan el país, los que tienen el poder en cualquier instancia, incluso en el aula, el maestro tiene el poder. Es conveniente tener gente que te obedezca, gente sumisa y que haga caso a todo lo que tú dices. Gente que no discrepa, porque si no discrepan, yo puedo vender mi discurso y hacer que ese discurso se apropie la gente y piense como yo pienso. Eso es muy conveniente para el que ejerce el poder de manera autoritaria. Y en gobiernos autoritarios esto funciona muy bien. Incluso en gobiernos democráticos, entre comillas, es conveniente imponer un discurso hegemónico, ¿verdad? El discurso hegemónico, te digo tantas veces lo mismo a través de diferentes medios, que terminas creyendo que esa es la idea, y así es, y esa es la verdad, es una verdad que nos venden. ¿Cómo desarrollar entonces la autonomía frente a ese poder enorme que tiene el discurso hegemónico? Y hoy vamos a hablar de algunas estrategias y algunos tips. Y quiero aquí que empecemos viendo este video. Por favor, me dicen si se escucha el audio. No, profesor, no se Ya, voy escucha. a volver a compartir. Seguro que he compartido sin. Voy a volver a compartir, por favor. Un momento. Sí, he compartido sin audio, por eso es que no. Ahora sí. Muy bien, maestro. Vamos a escuchar atentamente esta situación y vamos a reflexionar luego sobre la autonomía. Señor López. Hola Enrique, adelante. Aquí le traigo el documento para que le dé una miradita antes de entregarle al cliente. ¿Otra vez? Pero la hemos revisado la semana pasada. Sí, lo que pasa es que le he afinado algunas cosas con la conversación que tuvimos el otro día. Y bueno, es importante, ¿no? A ver. ¿Me puedo? Ah, por supuesto, sí. Perfecto. ¿Por qué me haces leer esto? Porque es importante. No quisiera que pudiera de repente. ¿A qué le tienes tanto miedo? Pero nada, paciencia. Ya van a crecer. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Enrique. Hola, papá. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien. No puede terminar el colegio mal. Sí. Hijo, ¿cuánto te sacaste en el examen?
Ah. Enrique, ¿puedes venir un momento, por favor? ¿Hoy tuviste un examen? Sí. ¿Y qué nota sacaste? 08. ¿08? Esa nota es inaceptable. Quiero que sepas que en esta casa no permitimos mediocridad. Yo me rompo el lomo trabajando para darte lo mejor. ¿Y así me pagas? Lo que pasa... Un mes sin amigos. Y olvídate de esa consola de juegos, ¿me entendiste? Aquí la nota mínima es 15. ¿A qué le tienes tanto miedo, Enrique? Jefe, mire, yo doy lo mejor que puedo a esta empresa, ¿sí? Y... ¿Sí? Esto es tu trabajo en la empresa y eres en general una persona responsable, una persona muy cumplida, pero tienes que ser más autónomo, tomar más decisiones por ti mismo y no estarme preguntando tanto. Sí, jefe, claro, pero es que tampoco quisiera equivocarme, ¿no? Pero cuestióname un poco. No todo lo que yo digo siempre está bien. Yo también puedo equivocarme. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Mamá, ¿puedo ir a la casa de Pedro un ratito? Primero quiero revisar tu tarea. En mate tengo buenas notas. ¿Cuándo vas a aprender a obedecer sin cuestionar, ah? ¿Eh? ¿Ves? Ya la hice. Mi profesora dice que está bien. Mira, tu profesora puede decir lo que le dé la gana, pero tú haces las cosas como yo digo, ¿ok? Pero cuestióname un poco. Yo también puedo equivocarme. Oh. Sí, sí, claro. Cualquiera se puede... Está bien, Enrique. Tranquilo. Si eso es todo, anda nomás. Gracias, jefe. Gracias por su tiempo. Adelante. Permiso. Bien, maestros, hemos visto, y dicen, ¿no?, muchos padres quitan la autonomía de los niños, y yo creo que no solamente los padres, a veces sabemos muchos maestros que quitamos esa oportunidad de desarrollar la autonomía en nuestros chicos. Y aquí hay conceptos claros como, por ejemplo, el castigo, el miedo, la obediencia sin cuestionamiento, y la imposición del poder de los padres hacen que este niño crezca como un niño dependiente, miedoso, inseguro, y tiene ya luego como ciudadano en su vida, en su trabajo, esa oportunidad de tener un ascenso, porque es un buen profesional, pero justamente porque no sabe tomar decisiones con autonomía, con seguridad, y siempre está consultando al otro si su decisión es la correcta o no, hace que se pierda esa oportunidad. Y yo creo que no solamente oportunidades así profesionales en la vida, sino el tipo de relación que establecemos con los otros desde la autonomía. Hoy vamos a reflexionar sobre eso y vamos a hablar de la autonomía versus la heteronomía y cuánto la autonomía es beneficiosa para el desarrollo de nuestros estudiantes y de qué manera podemos promoverla. La autonomía, nos dicen, es la capacidad de pensar críticamente sobre uno mismo. Y Piaget ya desde 1932 nos hablaba de la autonomía y de la autonomía moral e intelectual. Cuando habla de la autonomía moral, por ejemplo, Piaget pone algunos ejemplos de esta moral autónoma y nos dice que un día preguntó a unos niños entre los 6 y los 14 años si era peor mentir a un adulto que a un niño. Los niños pequeños respondieron firmemente que era peor mentir a un adulto. Cuando se les preguntó por qué, contestaron que los adultos saben cuando uno les está mintiendo. En cambio, los niños mayores dijeron que era mejor mentir a los adultos porque era corrupto o era malo mentir a otros niños. Sin embargo, para la gente autónoma, mentir es malo, porque independientemente si me descubren o no,
La gente autónoma dice, no miento porque pierdo la confianza en los demás. Y no porque alguien me diga que no mienta o porque mentir es malo o es bueno dependiendo a quién mienta. ¿Qué es la moralidad entonces? La moralidad trata acerca del bien y del mal. La moral autónoma entonces ve las cosas no como bien o como mal, dependiendo de quién regula ese comportamiento, ¿no? Por ejemplo, hay personas que ejercen el poder sobre otras y son ellas quienes te dicen que esto es lo adecuado y esto no es lo adecuado, que esto es lo bueno y esto es lo malo. En cambio, una persona autónoma no entiende el bien y el mal porque el otro me dice, sino porque uno ha tomado conciencia de eso a través de la reciprocidad, del respeto, de la coordinación del punto de vista que se asemeje a lo que el otro plantea, ¿verdad? Entonces, en la moral heterónoma, la mentira se considera incorrecta porque está en contra de ciertas reglas y la voluntad de personas con autoridad. En cambio, en la moral autónoma, la mentira es considerada mala porque socava la confianza mutua y mella las relaciones humanas correctas que deben darse con las otras personas. Entonces, Piaget establece esta moral heterónoma y nos dice que la moral heterónoma no es la deseable para la formación de nuestros niños, porque va a implicar obediencia sin crítica a las reglas y sin cuestionamiento a las personas con poder. La moral autónoma está, por tanto, basada en la coordinación de los puntos de vista de los demás. Una persona moralmente autónoma no solo toma en cuenta el punto de vista suyo, sino el del superior. Y además de las otras personas que están afectadas por la conducta, ¿no? Y su reacción siempre va a ser en función de ese punto de beneficio que da a todos más que satisfacción a la autoridad. En realidad, la mayoría de los adultos no se desarrollan en forma ideal. Una gran parte de ellos que lograron tener una autonomía es justamente porque pusieron mayor empeño en la reflexión, en el cuestionamiento. A veces decimos, ¿por qué tenemos niños que siempre están cuestionando? Siempre preguntan por qué. Esa necesidad de entender el por qué es porque quieren hacer las cosas, porque tienen convicción de hacerlas y porque entienden que hay una razón detrás de eso que van a hacer. El maestro le dice, haz esto, le dice, ¿por qué tengo que hacer? Cuando te pregunta por qué, porque está necesitando que usted le brinde una razón y una persuasión de por qué tiene que hacerlo. Y no porque el profesor lo diga o porque así tiene que ser, ¿verdad? Entonces, el desarrollo del juicio moral se centra mucho en la propuesta de Piaget en relación a la autonomía moral y la autonomía intelectual, ¿no? En la autonomía intelectual, generalmente tratamos sobre lo falso y lo verdadero y entender por qué es falso y por qué es verdadero. Y hay otra situación que se ejerce mucho en los niños, que es el castigo. Y este castigo refuerza la heteronomía en los niños. ¿Por qué? Porque tiene tres consecuencias. La primera consecuencia es que los generan los estudiantes es que existe un cálculo de los riesgos. El niño que es castigado va a repetir el mismo acto, pero lo va a hacer a escondidas, porque tiene miedo de ser descubierto, pero lo va a hacer a escondidas porque va a disfrutar y va a tener satisfacción de haber realizado eso que quería, aunque sea a escondidas. Entonces, el castigo lo que genera en los niños es que hagan las cosas a escondidas y no porque tienen miedo al que dirá la persona que ejerce autoridad sobre él. Otra de las consecuencias que tiene el castigo es que va a existir una posible conformidad en el estudiante o en el hijo, ¿no? Algunos niños sumisos se van a convertir en perfectos conformistas porque el conformismo les asegura seguridad y estabilidad.
Cuando llegan a ser totalmente conformistas, los niños no tienen que tomar decisiones. De todo lo que tienen que hacer es obedecer, logrando así a no hacerse responsable de las cosas que hace. Una persona conformista siempre está haciendo lo que el otro dice, por lo tanto, no me hago responsable de la decisión porque yo no he tomado esa decisión. El otro ha sido quien tomó esa decisión por mí, ¿verdad? Y la tercera consecuencia del castigo es que puede haber una posible rebelión de los niños. Algunos niños son perfectamente buenos durante algunos años, pero en determinado momento deciden que están cansados de agradar siempre a todo el mundo, tanto a sus padres, a sus maestros, y como están cansados de eso, deciden hacer lo que quieren, convirtiéndose eso en un libertinaje, y el hacer lo que quiero no es autonomía, ¿no? Algunos dicen, es autónomo porque toma su decisión y se hace responsable, pero esa decisión que toma puede estar haciendo daño a los otros. Hoy me pasó, por ejemplo, que tenía una reunión a las 11 de la mañana y una amiga dice, paso y te recojo 10:45 para llegar a las 11 a la reunión. Yo espero a las 10:45, eran las 11 y cuarto y no llega la persona. Y yo iba a quedar mal en la cita que tenía en esa reunión importante. Y ella dice, bueno, yo me haré responsable de la tardanza, ya asumiré las consecuencias. Y el daño que me hace a mí hacerme verme irresponsable e impuntual frente a los otros, no es que tú eres autónomo y tomas la decisión y te haces responsable de eso. La decisión que tomes no tiene que afectar al otro. Eso, la autonomía se entiende por el hacer las cosas, hacerse responsable de las decisiones, hacerse responsable, pero sin afectar al otro. La autonomía no es libertinaje, no es hacer lo que quiero. Es hacer lo que quiero hacer dentro del respeto de la norma, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en esta imagen, miren, tenemos el bien y el mal. El juicio moral trata solo sobre eso. El juicio del desarrollo moral o la autonomía moral tiene que ver con el bien y con el mal. Y acá vemos a este hombre, por un lado Dios con el ángel y por el otro lado el diablo, ¿no? ¿A quién haces caso? Va a depender a quién hagas caso para decir que estás dentro de lo correcto, ¿no? La sociedad te dice, esto es lo correcto. Y tú tienes que actuar dentro de ese margen y esa concepción de correcto que te da la sociedad. Y va a depender si tú lo haces porque la sociedad te dice o porque tú crees que es lo correcto o es malo hacer eso que quieres. Entonces aquí Lawrence Kolber es quien desarrolla y propone esta teoría del desarrollo del juicio moral. Él plantea que los individuos reestructuran su pensamiento acerca de cuestiones sociales y morales a medida que desarrollan su estructura cognitiva, desde lo más concreto hasta lo más abstracto. Lo que quiere decir que los diferentes niveles de moral que plantea Kolber por el que atraviesan las personas, implican diferencias cualitativas en su desarrollo cognitivo. Toda la propuesta de Kolber está relacionada a los estadios de desarrollo que plantea Piaget. Y Piaget ya nos hablaba, ¿no?, de esta autonomía moral y esta autonomía intelectual. Y Kolber coge esos estadios del desarrollo de Piaget y relaciona. Frente a cada estadio hay un nivel de desarrollo del juicio moral en la persona. Por eso es entendible que los niños mucho más pequeños tiendan a ser heterónomos justamente porque están en un proceso del desarrollo de su juicio moral. Pero pasa también, o sea, si nos guiamos por esa teoría de Piaget, diríamos que la persona a medida que crece, así como aprende, y Kolber dice, así como aprende, el niño desarrolla su juicio moral,
sería ideal que nosotros a nuestra edad seríamos todos personas autónomas. Toda la sociedad peruana que tiene entre 18 años para arriba sería personas autónomas. ¿Por qué no ve que cuando pasan los años usted se vuelve autónomo? ¿Y eso es cierto? ¿Es verdad que la gente adulta en el Perú es autónoma? Si serían autónomos, imagínense, si toda la sociedad peruana fuese autónoma, sabríamos tomar buenas decisiones, hacernos responsables de las decisiones y no tomaríamos decisiones que afecten a los otros. No habría personas repitiendo discursos de los otros o dejándose llevar por opiniones de los medios de comunicación, creyendo que esa es la verdad. Tendrían un juicio propio, crearían un discurso propio. Y esa no es la realidad. Entonces, aquí hay una incoherencia, ¿no? No es que yo, porque ya crezco, también mi desarrollo moral crece. Este desarrollo moral tiene que ser educado para pasar de un nivel a otro y lograr la autonomía que quiero. Así como aprendo matemática, aprendo a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir, luego ecuaciones, fracciones, así como se educa el conocimiento, se tiene que educar el desarrollo moral de nuestros chicos también. Y ahora vamos a hablar qué niveles del desarrollo del juicio moral nos plantea Kolber y cómo podemos hacer para pasar de un nivel a otro. Entonces, Kolber siempre nos plantea a través de dilemas clásicos, ¿no? Tenemos el dilema clásico de Kolber, que es el dilema de Heinz, y aquí el autor explica cómo se pone en evidencia el desarrollo del juicio moral. El dilema de Heinz, les voy a contar qué es un dilema. Ahora lo vamos a ver cómo, frente a situaciones, tenemos conflictos para tomar decisiones. ¿Qué nos dice este dilema de Heinz? Nos dice que en Europa, una mujer que padece un tipo especial de cáncer iba a morir muy pronto. Pero hay un medicamento que, según los médicos, puede salvarla. Era una especie de radio que un farmacéutico de la ciudad acaba de descubrir. Bien, esta mujer iba a morir, pero hay un medicamento que puede salvarla. Gracias a que este farmacéutico ha creado ese medicamento. Hasta ahí no hay dilema todavía, ¿verdad? La droga esta es muy cara, pero el farmacéutico está cobrando 10 veces lo que le ha costado a él hacerla. 10 veces más del precio. Él está cobrando $200,000 por una pequeña dosis del medicamento. El señor Heinz recurre a todo el mundo que conoce para pedir prestado ese dinero, pero solo puede conseguir $50,000, que es la cuarta parte de lo que cuesta el medicamento. Ya hizo todo, ya se prestó, recogió donaciones, haciendo todo, ya pudo conseguir solamente $50,000. Y le falta todavía para los 200. Hasta ahí todavía no hay un dilema, ¿verdad? Es simplemente la situación. Bien, acá Heinz le dice al farmacéutico que su esposa está muriendo y le pide que le venda el medicamento a un precio más bajo o le deje pagar más tarde. El farmacéutico dice, no, yo la descubrí y quiero ganar. Heinz se desespera y piensa entrar al establecimiento a robar la medicina para su esposa. Aquí se plantea el dilema. Heinz roba el medicamento. Si roba, se sana la esposa. Pero si no roba el medicamento, ya no hay forma de pagar, muere la esposa. Entonces, ¿qué decides? ¿O ser honesto o defender la vida? ¿Cuál de los dos decide usted? Analicemos el dilema. ¿Está bien la idea de Heinz de entrar a robar el medicamento? ¿Por qué? Algunos dicen, sí, está bien, porque la vida es mucho más importante.
Si ese medicamento lo puede salvar y el señor no quiere vender y estás injustamente vendiendo muy caro el medicamento, que entre, se roba el medicamento y que salve la vida. Porque eso está bien, que la mujer viva. En cambio, otras personas dicen, no, no está bien robar. Hay que ser honestos, hay que conseguir de otra forma. Pero no hay otra forma. Ya no importa, no robo, ya morirá la esposa. Porque no podemos robar el medicamento. No hay medicina. Es porque está poniendo por encima el valor de la honestidad, ¿verdad? De la honradez, el ser honrado frente a la vida. Es deber del esposo robar el medicamento para la esposa si no puede obtener de otra forma. ¿Tendría que hacerlo un buen esposo? ¿Por qué hablamos del deber? Porque el deber es la obligación que tenemos. ¿Y el esposo tiene el deber o no? Cuando está frente al altar, ¿qué dice? En la vida y en las adversidades, estaré siempre junto a la esposa. Es decir, promete ante Dios que en la enfermedad, en lo bueno y en lo malo, va a estar junto a su esposa, ayudando a su esposa. ¿Es deber? Sí, porque ha prometido. ¿Tendría que hacerlo un buen esposo? Tendría que cumplir el deber y el compromiso que asumió cuando se casó, ¿verdad? ¿Tenía derecho el farmacéutico de hacer pagar tan caro el producto ya que no había ninguna ley que ponía un límite detenido? Si no hay ley y no hay norma, ¿tenía el derecho o no? ¿Por qué lo fabricó? ¿Él lo inventó? ¿Lo descubrió? Tiene el derecho porque lo hizo. Y no hay ninguna ley que lo regule. Y si no hay ley, por lo tanto, el derecho de la persona está asegurada. Y no hay castigo porque no hay una ley que lo prohíba, ¿verdad? Si el esposo tiene algún problema o no quiere mucho a su esposa, ¿tendría que robar de todas maneras? Algunos maestros dicen, pero si ya tiene un problema con su esposa y no quiere a su esposa, es la oportunidad para que lo deje morir. Entonces, miren cómo aquí cambia la situación. Aquí seguramente ya la prioridad se va para otro lado y la prioridad ya no se va a la vida. Todas estas situaciones son dilemas que se pasan. Imagina que no fuera la mujer de Haynes quien estuviese muriéndose, sino el mejor de sus amigos. Su amigo no tiene plata y no hay ningún familiar dispuesto a robar el remedio. ¿Tendría Haynes que robar el remedio para su amigo en esta situación? Aquí ya no tiene obligación, no ha prometido frente a nadie salvar la vida del amigo. ¿Tendría que hacerlo? Aquí ya la situación se va para otro lado, ¿verdad? Y ahora les pregunto a ustedes, ¿ustedes robarían el medicamento para salvar la vida de su esposo o de su esposa? Seguro algunos están diciendo que no robarían, es la oportunidad para ya no estar con la esposa. Pero otros que sí quieren a sus esposos y esposas y quieren seguir viviendo dirán que sí. ¿Y por qué frente a la misma situación hay posiciones distintas? Si estuvieras, en este caso, muriéndote de cáncer, son ustedes ahora, pero tuvieran las fuerzas para robar, ¿robarían el medicamento para salvar la vida? Seguro ahora muchos dicen que sí. Claro, porque si es mi vida y puedo robar, sí robo para salvar mi vida. No importa, voy a la cárcel, pero con vida. Entonces, James, de todas maneras, se introdujo a la tienda y robó el remedio y se lo dio a su esposa. Lo han capturado y lo han llevado a la Corte de Justicia. ¿El juez tendría que enviar a James a la cárcel por haber robado o tendría que dejarlo en libertad? ¿Por qué? El juez tendría que actuar de acuerdo a su convicción, a sus valores, a sus sentimientos, o tendría que aplicar la ley. Aplicar la ley, ¿verdad? Y la ley es igual para todos. Acá no importa por qué lo hiciste.
La ley dice que no se hace, por lo tanto, no se hace. El juez no actúa bajo su, los valores que tiene como, como formación. Actúa porque la ley dice, esté mal o esté bien o esté mal hecha la ley, así está. Y para eso está. ¿Por qué ante la misma situación hay posiciones distintas? Justamente porque nosotros tenemos una escala de valores formados en nuestra vida. ¿Cómo nos han formado desde pequeños? ¿Sobre qué valores se pusieron más énfasis en la formación? Entonces, si alguien dice, yo prefiero que muera a robar, quiere decir que el valor para esta persona, el valor primordial, ¿cuál es? La honestidad. Es el respeto al bien ajeno. Si esta persona dice, no, yo quiero salvar la vida, no importa robar, no importa irme a la cárcel, pero quiero salvar la vida de mi esposa, ¿cuál es el valor para esa persona? La vida. Hay algunos autores que dicen, hay que trabajar una escalera de valores, como por ejemplo acá, que primero hay que trabajar la honestidad, la lealtad, la confidencialidad, luego la apertura, la responsabilidad, en ese orden. Pero no necesariamente a todos nos educan en ese orden de los valores. Vamos a poner énfasis, ¿cuáles son los valores más fundamentales que los niños deberían aprender a tan temprana edad? ¿Verdad? Y va a depender de qué valores has sido fortalecido en tu vida para poner en evidencia frente a situaciones distintas y diversas que tenemos. Todos los días nosotros nos enfrentamos a dilemas distintos. ¿O voy a la fiesta o no voy? Está prohibido las fiestas por la enfermedad del COVID, pero usted tiene una invitación a una fiesta y se pone en un dilema. ¿Me voy a la fiesta o no me voy a la fiesta? ¿Qué valor está poniendo ahí por encima si es que usted decide no ir, por ejemplo? El valor de la vida, de la salud, de la integridad. Pero usted decide ir, ¿qué está poniendo por encima? Usted se va en el carro y se encuentra un celular, ve un celular en el asiento. Entra en un dilema. ¿Me llevo el celular o lo dejo el celular ahí? Y entonces dice, pero si dejo el celular, otra persona se lo va a llevar. Y si se va a robar el otro, prefiero llevarme yo. Entonces, aquí tiene un dilema y va a depender de qué valores tiene usted fortalecido. Si su valor es la honestidad, va a esperar que la persona llame a su celular, responder usted y decir, sí, yo me encontré el celular y aquí está el celular y devolver a la persona. Eso hace una persona cuyo valor de la honestidad ha sido fortalecido y es prioritario en su vida. Pero si no está ese valor fortalecido, la decisión va a ser otra. Entonces, así seguramente ejemplos como esto tenemos muchos en nuestra vida diaria. Y algunos dicen, pero ¿por qué algunos son rateros, no respetan el bien ajeno? Y no es solo porque es pobre, ¿eh? Porque hay mucha gente pobre que no roba. Y robar no es porque soy pobre robo, sino porque no tengo el valor de la honestidad fortalecido y trabajado. ¿Qué valores hemos formado en nuestros niños, en estos ciudadanos, para tener el ciudadano que tenemos hoy en día? Entonces hay que formar, y ese formar implica el desarrollo del juicio moral de nuestros chicos. Aquí Kolber plantea unos niveles del desarrollo del juicio moral, y cada nivel plantea etapas por los que pasa el niño. Entonces uno tiene que identificar en qué nivel está mi niño y ayudarle al niño a pasar al otro nivel de su juicio moral. No se trata solo de enseñar matemáticas, comunicación, y los valores y el desarrollo del juicio moral no lo educo, sino eso crece naturalmente y empíricamente, digamos, se forma en esos valores. De vez en cuando le doy sugerencias, recomendaciones, pero no formo con una intención pedagógica
que justamente ayude al niño a crecer en el juicio moral que tiene. Colbert nos plantea aquí, primero, la convención. Vamos a identificar qué es convención. Cuando decimos que estamos participando en una convención, la convención es el acuerdo, es la norma, es la ley. Esa es convención. Entonces, Colbert nos dice aquí que hay tres niveles. Uno que está en la convención, en el acuerdo, en la ley, pero hay otro nivel que está antes de la convención, antes del acuerdo, antes de la ley. Y acá hay ciertos comportamientos que rigen para este nivel. Pero también hay otro nivel que está más allá de la convención, más allá de la ley, de la norma, de la regla. ¿Cuáles, qué niveles son estos? Nos plantea Colbert la moral preconvencional. El nivel de la moral preconvencional. Antes de la convención, ¿verdad? Y aquí distingue dos etapas. El castigo y la obediencia. El propósito y el intercambio. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos niveles. En el nivel convencional está la moral convencional, está la etapa del valor de los acuerdos del grupo y el respeto a las normas y las leyes. Y en la moral postconvencional está la toma de decisiones y hacerse responsable de esas decisiones y actuar según los valores, principios éticos y universales. Vamos a hablar de la moral preconvencional. Está la etapa del castigo y la obediencia. Aquí lo correcto es la aceptación de las reglas y el sometimiento a la autoridad. Las decisiones morales se toman en base a evitar castigos. ¿Cómo se sabe que la persona está ubicada en esta etapa del nivel preconvencional? La etapa del castigo son aquellas personas que hacen las cosas por miedo al castigo o porque tienen que obedecer. Eso es normal en los niños pequeños porque están en la etapa del desarrollo de su juicio moral. Por ejemplo, un niño dice, no, yo no hago porque mi mamá me va a pegar. No hace ciertas cosas por miedo al castigo. Mi mamá me ha dicho que yo haga de esa manera. Obediencia. Mi mamá me ha dicho. La señorita ha dicho que se hace así. O si yo hago, si yo me porto mal, mi mamá me castiga. Eso es normal en los niños porque están, tienen como referente a la autoridad y tienen este nivel preconvencional de sometimiento a la obediencia o al castigo, ¿verdad? Pero en una persona adulta, voy a poner ejemplos en una persona adulta. Dice la persona adulta, si yo no llego temprano al colegio, me ponen raya roja y me descuentan. Por lo tanto, tengo que llegar temprano porque si no, me descuentan y me ponen una raya roja en mi director. Tiene miedo. Y actúa porque el otro me va a poner la raya roja. Y no porque es mi deber y mi obligación llegar puntualmente. Y no porque soy un buen ejemplo, un referente de puntualidad, si es que llego antes de la hora. Es decir, su conducta, su comportamiento, lo desarrolla en función del miedo, el miedo al descuento. O algunos maestros dicen, no, así me han dicho que haga. El especialista de la UGEL me ha dicho que haga así. Por lo tanto, yo hago así. Obediencia. Mi director nos ha dado esta ficha y por eso todos ejecutamos así. ¿Y por qué lo haces? No sé, así me han dicho que haga. Es el discurso típico de una persona adulta que está en un nivel preconvencional. Y el nivel más básico de su moral, ¿ah? Hace las cosas porque el otro me dice, por obediente, o hago las cosas porque tengo miedo al castigo. Es el nivel más incipiente del juicio moral.
Luego tenemos un poquito más arriba, está la etapa de los intercambios y fines instrumentales individuales. Aquí lo correcto es actuar para servir los intereses propios. Solo en ese caso obedecen las reglas, reconociendo igual derecho a los otros. Es un enfoque más individualista en el cual se integran los intereses individuales e intercambios instrumentales. Aquí está la persona que hace las cosas porque me conviene, porque me beneficia individualmente. Es la persona que hace las cosas por el premio que va a recibir por este reconocimiento. Por ejemplo, los niños dicen, si hago bien, mi profesora me va a dar una carita feliz. Ya no dice, pues, mi castigo, porque me va a gritar, porque tengo que obedecer, sino porque me da un premio a mi buena actuación. Porque me va a quitar puntos, ¿verdad? Me va a quitar puntos si es que yo no hago. Me voy a la capacitación si es que me dan certificado. Si no me dan certificado, no voy. Me voy a la capacitación si es que me dan un premio o si me ponen la asistencia, porque la asistencia para mí es importante para que digan que estoy y luego me puedan premiar por mi participación. Es decir, hacen las cosas por el interés individual y por el fin instrumental que voy a recibir, ¿no? Por eso dice, son fines instrumentales individualistas y están centrados en satisfacer el interés. No importa si a los otros no le dan, pero lo que me importa es que a mí sí me dan. Que a mí sí me premian. Mira, a mí me han dado, a ti no, no me importa si a ti no te dan. Lo importante es que yo sí lo logre. Este nivel de juicio moral son aquellas personas que hacen las cosas por satisfacer sus intereses individuales. Van a hacer cualquier cosa siempre y cuando les beneficie individualmente. No importa si no beneficia a los otros, con tal que a mí sí me satisfaga y me beneficie. Este nivel, bueno, es un poquito, y acá la persona hace más por interés que por el castigo o la obediencia, un poquito más en su nivel del desarrollo de juicio moral. Sin embargo, son preconvencionales. Luego pasamos y crecemos en nuestro juicio moral, según Kolber, y nos dice que pasamos al nivel convencional. Y en la convención está la etapa de las expectativas interpersonales, mutuas, relaciones de conformidad interpersonal. Lo correcto aquí es comportarse de acuerdo con lo que esperan los pares en la sociedad para obtener la aprobación dentro del grupo. Es importante la regla de oro que permite relacionar puntos de vista. ¿Qué hace la persona que está en este nivel, en esta etapa? Aquí interesa el acuerdo del grupo, el quedar bien con los otros. Aquí la persona se interesa por el qué dirán los demás. Yo me visto así porque si no, ¿qué van a decir de mí si me visto de tal o cual forma? Es decir, la vestimenta no está para satisfacerse a sí mismo, sino para que los otros me vean y hablen bien de mí por el acuerdo del grupo. Yo tengo que hacer porque en grupo hemos acordado que así se hace. Si no hago, ¿qué van a pensar de mí? ¿Verdad? Acá lo que interesa es la aprobación del grupo. Por eso es que muchos estudiantes de secundaria, ¿por qué terminan metidos en la droga? Porque ellos buscan la aprobación del grupo. Si el chico está en este nivel de la etapa de las expectativas, es captada por un grupo donde consumen droga, es incapaz de discrepar porque dice, ¿qué van a pensar de mí? Para yo sentirme parte del grupo, aunque no quiera, tengo que aceptar sus reglas porque es la única forma de mantenerme en el grupo. Miren cómo se dejan arrastrar justamente porque su nivel de juicio moral está en esta etapa y son incapaces de discrepar. Por eso es que hay que enseñar a nuestros niños a ir más allá de este nivel convencional. ¿Para qué? Para que cuando se encuentre con un grupo donde ejerzan la presión del grupo y le digan vamos a consumir,
y él diga, bueno, a mí me importa lo que piensen de mí. No me importa, porque yo no hago esto, porque yo creo que esto es malo para mi salud, para mi integridad física, por lo tanto, no consumo. Si ustedes quieren, me aceptan como amigo, si no, no, me voy. Qué interesante sería tener un estudiante así adolescente que tenga esa decisión. Pero ¿cómo vamos a lograr eso? Si es que ayudamos a nuestro niño a identificar su nivel y trabajamos para dar el salto al nivel siguiente. Y aquí estamos también, no solo los adolescentes, ¿no? Como que también estamos nosotros, que hacemos las cosas para la aprobación del grupo, para que los otros digan, porque nos interesa, ¿qué dirán de nosotros? ¿Tengo que comportarme así? Sino, ¿qué dirán de mí? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Cuando estaba yo en Alemania, veía, por ejemplo, muchas mujeres que ponían una ropa, un polo rojo, un pantalón verde, unas botas, un gancho aquí en la cabeza, y andaban con tanta libertad, con tanta seguridad, que uno admira y dice, uy, qué interesante esta persona, que no le interesa qué piensen los demás y viste como se le da la gana, como quiere, como se le hace sentir bien, y como le gusta. Entonces no está preocupado qué van a decir de mí. No se pone, uy, esta ropa no combina con el pantalón, no combina con la casaca, no combina con la cartera. Y si no combina, los demás, ¿qué van a pensar de mí? Eso es justamente porque estamos en un nivel convencional centrado en la aprobación del grupo en esta etapa de las expectativas interpersonales. Crecemos un poquito más allá y está la etapa del sistema social y de la conciencia. En esta etapa, hacer lo correcto es cumplir el propio deber como miembro de la sociedad. En este nivel están las personas para actuar en la sociedad están regidas bajo las normas y las leyes. Son cumplidores a rajatabla de la norma. La norma dice que así es, por lo tanto yo hago lo que la norma y la ley dice. No me salgo de la norma, no hago más allá porque la norma no me permite. Y aquí están muchos de nuestros funcionarios públicos, nuestro director, nuestros especialistas, los que trabajan en el ministerio, gente que cumple la ley a rajatabla, porque es la única forma de asegurar no hacerse responsable de alguna decisión que tome. Si yo hago lo que la ley dice, no me tiene que sancionar porque la ley tiene la culpa. La ley me ha dicho que yo haga de esa manera. Por eso yo hice esto. Claro, y en ciertos casos conviene porque te evitas problema. Aquí están las personas centradas en el trabajo. Su trabajo y su actuar es sobre la ley, sobre la norma. No importa su forma de pensar de esa persona. Lo que importa es lo que la ley dice. ¿Y cuántos de nosotros estamos ahí? Llegamos a la escuela, yo trabajo 5 horas y por lo tanto no me pidan trabajar más. Ah, la ley, la norma. ¿Me piden quedarme una hora más a mi reunión? No, en la norma no dice que me tengo que quedar en horas fuera de mi horario de trabajo. La ley, porque está centrado en la norma y en la ley. Y así como esto, seguro muchos ejemplos de personas que actúan bajo este sistema social. Pero es interesante ya porque van a respetar al otro, porque la norma le dice que no puede faltar el respeto al otro. No me puedo robar las cosas del otro porque la norma me dice que hay una sanción para el que roba. Por lo tanto, no robo. Es decir, toda la conducta y el comportamiento está controlado porque la norma me dice lo que tengo y lo que no tengo que hacer. Y luego tenemos el nivel postconvencional, que es lo más rico, interesante, y es hacia ahí donde deberíamos llegar con nuestros estudiantes, a formar la etapa del contrato o la utilidad social y de los derechos individuales. Aquí, las personas que están en este nivel, para ellos lo correcto es sostener los valores, los derechos básicos y contratos legales de la sociedad. Es decir, su accionar está regida
por los valores humanos que ha desarrollado a lo largo de su vida. Aquí interesa el valor, interesa esa práctica de los valores más que la norma, más que la ley, más que el castigo. Acá yo hago las cosas porque he sido formado. Por ejemplo, yo llego a la escuela porque soy puntual y tengo como valor la puntualidad. Yo no llego porque mi director me pone raya roja, ni me descuentan, ni qué van a pensar de mí si llego tarde. Acá no nos interesa eso. Acá nos interesa que yo cumplo porque mi valor de la puntualidad es lo más importante. Yo hago las cosas porque sé respetar al otro. Y si el otro opina distinto a mí, yo respeto su opinión y no le falto el respeto, no porque quiero quedar bien frente a los otros, sino porque mi valor es el respeto. Aquí las personas ya actúan por sus valores. Y la siguiente etapa, que es de los principios éticos, que es el último nivel del desarrollo del juicio moral, son aquellas personas que hacen lo correcto guiados por los principios éticos y universales. Aquí están basados en la justicia, el valor de la igualdad de los seres humanos, la dignidad del ser humano, el respeto a la vida, a la integralidad de la persona. Aquí las personas actúan por beneficio y el beneficio que van a dar a las otras personas con su actitud. Es decir, son las personas altruistas, son las personas que toman la decisión basado en el respeto a los demás y en el cumplimiento de sus principios éticos universales que han sido formados. Aquí ya no tienen miedo ni al castigo ni a la obediencia. Aquí no se guían por la norma. La norma dice sí, pero mi principio me dice que yo no puedo hacer eso. La norma me puede sugerir que yo haga, pero mi principio ético, mi valor, la defensa del respeto a la dignidad de la persona humana está por encima de la norma. Entonces, ¿cuántos de nosotros estamos en este nivel? ¿En qué nivel del desarrollo del juicio moral nos encontramos? ¿Hacemos las cosas para agradar, por miedo, porque la norma me dice? ¿O hacemos las cosas porque tenemos los valores fortalecidos? Entonces, nuestra tarea como maestros es identificar a mis niños. Si yo tengo niños más chiquitos, van a estar en la etapa preconvencional. Yo tengo que ayudarles con mi reflexión, con mi actitud, con mi intervención, para que den el salto hacia el nivel postconvencional y convencional. Por eso, una forma de llevar a los niños al nivel convencional, ¿qué es en la escuela? Se plantean los acuerdos de convivencia, las normas de convivencia. Y cuando el niño se porta mal, ¿qué le decimos? Mira la norma, ¿qué dice la norma? ¿En qué nivel estás llevando a tu niño cuando dices eso? ¿A qué nivel? Al nivel convencional, ¿verdad? Porque dice la norma, la convención me dice que debes actuar de esa manera. Los acuerdos de chico, vamos a poner acuerdos, muy bien, convencional. Ponen los acuerdos, dice, ay, pero ¿qué hemos acordado, Juanito? ¿Cuál es nuestro acuerdo? ¿A qué nivel estás llevando al comportamiento del niño? A nivel convencional. Si Juanito se porta mal, yo le digo, ¿qué dice el acuerdo? Es nivel convencional. ¿Qué tengo que hacer? Yo tengo que llevar al niño al nivel postconvencional. ¿Cómo? A ver, Juanito se está comportando mal. ¿Qué tengo que hacer? Reflexionar con Juanito. Juanito, ¿qué pasa? ¿Por qué estás teniendo esa actitud? ¿De qué manera tu actitud crees que afecta a los otros? ¿Cómo tendrías que actuar para que la actitud que tienes no afecte a sus demás compañeros? ¿A dónde le estoy llevando al niño? No a la norma, le estoy llevando a un nivel postconvencional para que reflexione sobre el valor que debe tener en respeto a los otros, ¿verdad? Entonces, siempre frente a diversas situaciones conflictivas, el maestro tiene que pensar cómo mi accionar
está ayudando a mi niño a llevar al nivel más alto, que es el postconvencional. Y no solo ayudarle al convencional o decir, siéntate, te voy a poner una carita triste si haces mala cosa. Estamos reforzando que el niño obedezca por miedo o por conveniencia, ¿verdad? Te voy a poner una carita feliz si es que trabajas. Te voy a poner puntos o no vas a salir al recreo, amenaza, castigo. Es nivel preconvencional. Entonces, para los que se van a nombrar, en los casos que te ponen una situación que ocurre en el aula, siempre te van a poner sobre conflictos, en que los estudiantes llegan a conflictos y te van a decir cuál es la actuación más pertinente frente a esta situación. Usted tiene que buscar en la alternativa al maestro que lleva al niño a un nivel postconvencional, al desarrollo de la autonomía. De repente a la regla, a la norma también, porque es un nivel convencional que ya es apropiado, que es ideal, digamos, para el juicio moral. El que respete la norma ya está bien, es un buen síntoma de formación del nivel moral del niño. Entonces, si usted identifica en la alternativa una estrategia que le lleve a un nivel postconvencional que tiene que ver con el valor, la reflexión, la ética, los principios, bien. Pero si no hay esto y hay uno que dice, les hace ver la norma, los acuerdos del grupo, eso es lo ideal. Es decir, usted tiene que buscar el nivel más alto del nivel del juicio moral que usted va a promover en el niño para que su comportamiento sea el más adecuado y reflexione sobre su comportamiento. Entonces, resumiendo la propuesta de Kolber, nos dice que hay tres niveles, ¿verdad? El nivel convencional, el nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional. En el nivel preconvencional está la etapa de la moral heterónoma, eso sí es heterónoma, del castigo, la obediencia. Aquí la obediencia es un valor absoluto. Ejemplo, mi mamá me ha dicho que no vaya, por eso no voy. Obediente. Mi director me ha dicho que yo haga de esta manera. Obediente. La especialista me ha dicho que planifique de esta forma. Me dio la estructura. Aquí está la estructura de la sesión. Por lo tanto, yo hago así. Obediente. ¿En qué nivel está? Nivel preconvencional, esa maestra. Ya, una maestra que esté en un nivel preconvencional es preocupante. En un niño es comprensible porque está en la etapa de su formación, de su juicio moral. Pero una persona adulta, hacer las cosas por obediente o por miedo, ya es preocupante porque imagínense cómo va a ayudar a los niños a llegar a un nivel postconvencional si ella, en su práctica, tiene una moral heterónoma. Luego tenemos la fase de la moral instrumental, que aquí es la satisfacción individual. Lo bueno para mí es lo justo. Ejemplo, yo me porto bien para que me den un regalo porque me merezco. Si me porto bien, me pondrán caritas felices. Es decir, me comporto bien por beneficio personal y por el premio que voy a recibir. Este es heterónomo, es preconvencional. En el nivel convencional tenemos la moral conformista. Aquí el buen chico, el que cae bien, ¿verdad? Yo cumplo para quedar bien con mis colegas y con mi director. Yo cumplo porque ¿qué dirán de mí los demás si no hago como tiene que ser? Yo cumplo porque es un acuerdo del grupo. Hemos acordado en grupo y tengo que cumplir así no esté de acuerdo. Luego está la moral del deber y en la moral del deber está la ley, el orden. Yo me preparo porque es mi deber como profesional. Mi deber me dice que yo haga así, por lo tanto hago porque mi deber me dice. No porque el especialista ni nada. Hago porque mi deber como maestro es hacer eso. Luego tenemos la fase 5,
la moral legal contractual. Aquí los valores de mi grupo son los que importan. Ejemplo, yo estudio porque quiero ser un profesional verdaderamente capacitado y útil para los demás. Ajá, el maestro acá ya no dice yo voy porque me den certificado, me den premio, me pongan asistencia. Yo voy porque quiero ser un profesional verdaderamente capacitado y útil para los demás. Esa es su motivación. Es una motivación ya autónoma. Y al final tenemos la moral universal, que son los principios generales. El maestro dice, yo estudio para capacitarme y transformar mi realidad que me rodea y construir un mundo más justo para todos mis hermanos. Es decir, tiene un fin altruista de transformación de la sociedad en un beneficio de los demás y una forma de motivar a una nueva forma de enseñanza, de aprender a partir de su desprendimiento, de su capacitación. Aquí a los maestros que son postconvencionales, autónomos, no les interesa si le dan premio, si le dan certificado, no le interesa si no registró su asistencia, porque él asiste porque tiene una motivación de ser mejor y de transformar su sociedad. Ahora que los premios, los reconocimientos vengan como consecuencia de eso, es lo justo, pero no hace las cosas buscando eso. Hace las cosas porque tiene una motivación más allá que el premio, que la constancia, el certificado que me van a dar. Pero si el que asiste corriendo porque tiene que hacer, porque si no pongo mi asistencia, no me van a considerar para que me den el premio, el certificado, la constancia, esa es una moral heterónoma, instrumental, ¿verdad? Bien, maestros, entonces, esto es lo que nos plantea Kohlberg. Y la conclusión de esta parte sería, siempre vamos a estar emitiendo un juicio moral frente a dilemas diarios. Los dilemas son situaciones en las que usted no sabe qué elegir. Elegir lo uno con lo otro, cuál de los dos le conviene más. Frente a ese dilema, usted va a estar emitiendo un juicio moral. Va a depender de cuán fortalecido estén sus valores para saber qué decisión va a tomar frente a ese dilema. En nuestra práctica educativa, nos vamos a encontrar siempre con estudiantes que están creciendo en su desarrollo moral. Entonces, debemos preguntarnos, ¿estamos como maestros permitiendo el crecimiento moral de nuestros estudiantes? ¿Estamos ayudando a crecer en ese juicio moral, a llegar a un nivel siguiente? ¿Lo estamos ayudando? ¿Estamos preparando nuestra práctica pedagógica para lograr eso? En el currículo nacional hay una competencia transversal, ¿no? Que es el desarrollo de la autonomía. Y la autonomía no lo planifico para una sesión de clase. La autonomía es el desarrollo de la autonomía es una práctica constante desde que llego a la escuela hasta que me voy. Desde la ficha que yo presento a mi niño, debe haber actividades para desarrollar la autonomía. Yo le digo, pinte dentro del círculo, pinte de color azul, aquí de color rojo, no hay autonomía porque los niños van a aprender a ser obedientes de la propuesta que da el maestro. No voy a desarrollar esa capacidad de toma de decisión autónoma. Entonces, ¿estamos permitiendo el crecimiento moral de nuestros chicos? Los niños, ¿qué ven en nosotros? ¿Qué ven? ¿Personas que actúan por interés? ¿Personas que actúan por miedo? ¿Los que actúan por la ley o por principios y valores? ¿Qué están viendo como ejemplo? No es que yo les digo, les doy un discurso de puntualidad, sino mi práctica es de puntualidad. Y eso que estoy dando a los niños es un ejemplo de cómo desarrollar su juicio moral y fortalecer el valor a través del ejemplo, ¿verdad? Entonces, no tiene que ver que hacemos las cosas por miedo, por interés, porque me conviene, o llego corriendo y digo, uy, casi me ponen la raya roja y me iban a descontar
Le estás dando un ejemplo al niño que haces las cosas por miedo. De acuerdo a la teoría de Lawrence Kohlberg, podemos resumir que los niveles se proponen en base a actitudes específicas. En base a la actitud específica se ubica el nivel del juicio moral. Y acá tenemos los argumentos egocéntricos, centrados en sí mismos, son los niveles preconvencionales, ¿verdad? Este nivel de la satisfacción individual, el miedo y el castigo. En los argumentos sociales que están orientados a la norma, a la ley, están en el nivel convencional. Y los argumentos autónomos están en el nivel postconvencional. Toda esta teoría de Kohlberg, ¿dónde está? En la rúbrica número 5, la rúbrica de evaluación del desempeño docente 5, que es regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Aquí el maestro tiene que regular positivamente el comportamiento. ¿Desde dónde lo tiene que hacer? ¿Desde la heteronomía o la autonomía? De la autonomía, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se espera del maestro es que regule el comportamiento de los estudiantes a través de unos mecanismos que emplea para regular el comportamiento y luego la eficacia con la que funcionan estos mecanismos. Y aquí nos plantea la rúbrica tres tipos de mecanismos que el maestro emplea. El mecanismo formativo, es decir, la actuación del maestro que ayuda a que el niño se forme y reflexione sobre su actitud. Este mecanismo formativo promueve la regulación autónoma del comportamiento. ¿A través de qué? A través de la reflexión. El maestro hace reflexionar al niño sobre la utilidad o el sentido que tiene la norma de convivencia, más que qué dice la norma, es el sentido que tiene la norma. Aquí se da el reforzamiento social positivo al buen comportamiento y el establecimiento oportuno de las normas, entre otros. Es decir, esto hace el maestro ideal. En los casos que le planteen, van a identificar ustedes cuál es el mecanismo formativo. Es aquel que promueve el comportamiento del niño para que se logre un mejor comportamiento a través de la reflexión y de la utilidad y el sentido que tiene la norma. También hay otro mecanismo, que es el mecanismo de control externo, que tiene que ver con la heteronomía. Aquí es el maestro quien regula y quien dice cómo tiene que ser el comportamiento del niño. Aquí advierte el maestro sobre las sanciones y las consecuencias que tendrá si sigue comportándose de esa manera. Aquí el maestro asusta al niño para que el niño haga por miedo o por obediencia de cómo debe ser el comportamiento, porque el maestro lo dice, ¿verdad? Mecanismo de control. Es decir, yo me controlo porque alguien de fuera me controla. Y finalmente tenemos el mecanismo de maltrato, aquel donde el maestro promueve el cumplimiento de la norma con la aplicación de medidas extremas que atemorizan o dañan el autoestima. El mecanismo de maltrato es cuando yo amenazo, cuando yo golpeo al niño, o cuando, cuando lo asusto, cuando lo chantajeo al niño para que pueda comportarse bien. El mecanismo ideal que se espera que el maestro aplique es el formativo, ¿verdad? Reflexivo, que tome conciencia y actúe desde la autonomía del niño. Bien, acá tenemos algunas situaciones. Dice, el docente dice a sus estudiantes que están conversando sobre aspectos ajenos a la sesión. Le dice, escuchemos a su compañera que va a hablar. Aquí está centrado en lo que yo espero que los niños hagan. Por eso este tipo de regulación es formativa. La docente le dice a los estudiantes, los que se portan bien recibirán una carita feliz. Es decir, mi comportamiento está regulado por el premio. ¿Qué nivel es eso? Nivel preconvencional. Por eso es un mecanismo de control externo.
La docente dice a sus estudiantes que están jugando e interrumpiendo. Ustedes dos que están hablando se van a quedar sin recreo. ¿Qué es eso? Amenaza. Por lo tanto, es un mecanismo de maltrato. La docente dice a los estudiantes, a los que hablan mientras yo explico, les voy a quitar su lonche, mecanismo de maltrato. La docente le dice a los estudiantes, ¿qué normas podríamos necesitar para realizar de forma adecuada este trabajo? Ajá, acá está preguntando para que los niños planteen de manera autónoma. Por eso es formativo. La docente dice a un estudiante, felicitaciones, Ana, hoy te estás portando muy bien. ¿En qué está centrando la atención la maestra? En el lado positivo de la niña. Está felicitando lo bueno que está haciendo. Por eso es formativo. Una docente dice a un estudiante que está conversando, Simón, estás haciendo bulla y está centrando la atención en el aspecto negativo del niño. Por eso es un mecanismo de control externo. Bien, entonces aquí tenemos los tres mecanismos que el maestro utiliza para regular el comportamiento. Mecanismo formativo, mecanismo de control externo y mecanismo de maltrato. Si yo relaciono con la propuesta de Piaget, que habla de la heteronomía, la autonomía, y el de Kolber, que habla del nivel de autonomía como el nivel postconvencional, el ideal, ¿cuál sería? ¿El mecanismo formativo, qué es? ¿Heterónomo o autónomo? Es heterónomo, perdón, autónomo, ¿verdad? El mecanismo formativo promueve la autonomía en los niños. Por lo tanto, tengo como maestro que aplicar el mecanismo formativo. Tenemos el mecanismo de control externo, el que me dice cómo me debo comportar, el que me controla, el que me da la pauta, la sugerencia, el que me da el premio, el que me asusta. Heteronomía. Y el mecanismo de maltrato tiene que ser heteronomía. Entonces, maestros, es identificar cuál es el nivel formativo que yo desarrollo para promover la autonomía de los niños. Bien, hay algunos ejemplos y algunas tareas que ayudan al desarrollo de la autonomía de los niños. Por ejemplo, el proyecto que promovemos en los chicos, donde ellos participen activamente dando sus ideas, planteando actividades, ejecutando las actividades y evaluando las actividades, yo creo que ayudarían bastante a que los niños puedan opinar, participar, tomar decisiones y hacerse responsables de las decisiones que toman. Un ejemplo muy claro es por algo que vi en Ayacucho, niños de 5 años trabajaron un proyecto que se llamaba Perfume para Mamá. La profesora preguntó a los niños qué quisieran regalar a su mamá por su día. Y un niño dijo, yo quisiera regalar un perfume a mi mamá. Y los demás niños se sumaron a la opinión del niño y dijeron, sí, un perfume porque huele rico y a mi mamá le va a gustar y todo. Muy bien, dijo la maestra, vamos a preparar perfumes para mamá. Vamos a investigar cómo se hacen los perfumes y luego la siguiente clase planteamos nuestro proyecto. Al día siguiente, la clase siguiente, los niños propusieron, ¿qué vamos a hacer para hacer el perfume? Vamos a hacer de flores, dijeron que hay que hacer con alcohol. Entonces la maestra dijo, vamos a plantear nuestras actividades. Primera actividad, ¿qué hacemos? Vamos a la comunidad a recolectar flores. Muy bien, primera actividad, recolectar flores. Segunda actividad, si las flores son de muchos colores, ¿qué tenemos que hacer? Clasificar las flores. Muy bien, clasificación de los pétalos de las flores. Luego, vamos a chancar las flores. Muy bien, en unos tenían unos morteros, chancaron las flores. Luego le pusieron alcohol y así. Es decir, cada actividad que los chicos propusieron, la maestra
Consideró, luego aplicó cada primer día recolectar flores, luego clasificar flores, estaba trabajando ahí matemática, trabajaba comunicación, las áreas que integra el proyecto. Luego los chicos chancaron en el mortero, lo echaron alcohol, luego hicieron el tamizado, pusieron en unos frascos y ya tenían listo el perfume para mamá el día de la fiesta. Organizaron la celebración de mamá, cada niño llevó el perfume y lo echó a la mamá en la celebración. Miren cómo un proyecto tan lindo con los niños tan pequeñitos, donde ellos pudieron participar activamente. Entonces vino alguien de la UGEL y un niño expuso el proyecto y dijo, nosotros hemos hecho esto, esto, esto. Describió todo el proceso de la elaboración del proyecto, hicieron su evaluación del proyecto. Es decir, el niño contó con naturalidad porque había participado activamente del proyecto. Yo creo que trabajar proyecto con los niños es una forma de desarrollar la autonomía. Luego había otro proyecto sobre comiendo como restaurante. Los niños acá se servían solos la comida, ponían la mesa, los manteles, las servilletas. Ellos se servían la comida de una olla, se servían a sus platos. Luego que terminaban de comer, lavaban sus servicios. Todo un proceso en la alimentación que tiene que ver con la autonomía. Y un proyecto alemán que también muy interesante vi en una maestra era que ella traía sus fichas para toda la semana y ponía por áreas las fichas de trabajo. Cada niño empezaba la semana, el día lunes llegaba a la escuela y decía, yo quiero trabajar matemática. El otro es comunicación, el otro ciencia. Cada uno elegía la ficha que quería trabajar. Y en esa ficha la maestra ponía retos para la autonomía. Es decir, no lo ponía pregunta y su respuesta, sino le ponía retos. Por ejemplo, revisar información sobre tal cosa. Y para revisar información tenían libros, tenían internet, donde los chicos podían buscar. Luego le decía, con la información que recogiste, elabora un organizador. Y es decir, le daba pautas en cada ficha. Y los niños elegían el área que querían trabajar libremente. Cuando tenían alguna necesidad, recurrían a la maestra les daba la retroalimentación para ayudar en esa dificultad y luego los niños continuaban con su trabajo. Y al final de la mañana presentaban la actividad desarrollada con todas las pautas para la revisión de la maestra. Pero había niños que decían, yo no quiero trabajar hoy día nada, quiero hacer deporte. Muy bien, anda con el maestro de deporte, haz tu deporte hoy día. Pero ese niño sabía, otro niño decía, yo no quiero hacer nada, yo quiero hoy día descansar. Muy bien, descansa. La única regla era que al finalizar la semana, todos los niños hayan desarrollado todas las actividades propuestas para la semana. Esa era la única regla. Y hoy día podía decir, no quiero trabajar. Muy bien, no trabajes, nadie te dice nada, tampoco molestas a tus compañeros. Pero mañana tienes el doble de trabajo de lo que no hiciste el día anterior. Y si no trabajas 2 días, el tercer día tienes el triple. Pero al finalizar la semana, tú tienes que haber acabado con todas las actividades. Tomas la decisión, te haces responsable de la decisión, pero cumples con el propósito que se te ha planteado. Miren, qué interesante esta estrategia para ayudar a los niños desde pequeños a tomar decisiones y hacerse responsables de las decisiones que toman. Bien, maestros, ahora vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido en estas 3 sesiones, porque la próxima semana tenemos didáctica de la matemática y también vamos a resolver unas casuísticas que tenemos ahí. Para no juntar eso, hoy día van a resolver ustedes a través de un link que les va a enviar Giovanna. Tenemos 30 minutos para esta actividad. Bueno, 25 porque 5 minutos antes de las 9. Vamos a revisar cómo les fue para ver en qué porcentaje han logrado hacer bien la resolución. Y la casuística donde hayan tenido más dificultad lo vamos a reflexionar
y conversar por qué esa respuesta no era la correcta. Giovanna, por favor, vamos a compartir con los maestros el link para que puedan resolver estas casuísticas. Bien, buenas noches. Estoy colocando en el chat el link corto para que puedan conectarse y abrir su evaluación. Aquí lo he anotado en el chat. También lo tienen en la descripción del video. Ahí lo estoy colocando en el chat, como de rama magisterial. Cópienlo, por favor, y péguenlo en el navegador si están en una PC. Ahí lo vuelvo a copiar, ¿ya? Lo vuelvo a copiar en el chat, también está en la descripción. Profesor, si usted gusta, lo puede, le voy a copiar a usted el link también para que lo pueda proyectar. Perfecto. Ahí lo pongo en el chat. Bien, entonces 10 minutos antes de las 9 nos volvemos a encontrar para ver cómo fue la resolución del caso. Éxito, suerte, maestros. Lo voy a proyectar, maestros, también para que lo tengan, por favor. Un ratito, lo he puesto en el chat del grupo, pero voy a compartir mi pantalla también para que puedan verlo, ¿sí? En unos minutos vamos a regresar. Voy a dejar la indicación aquí para resolver esta evaluación, ¿ya? Resolver la evaluación. Un link cortito, pero...
Bien, Giovanna, hemos terminado con nuestra práctica. Acabo de ver y hay resultados interesantes. Vamos a compartir. Hay 183 maestros que han respondido. 187, va subiendo. 190 ahora respuestas. Vamos a ver, maestros, con estos resultados hasta este momento. 195, ¿cómo nos ha ido? A ver, vamos a ver aquí. Preguntas. Promedio 66. Más o menos. Aquí la pregunta 5. 99 personas de 100 personas de 200. La mitad casi. Son las preguntas con mayor dificultad. La 5. Aquí las 5, luego la 6, la 10, ¿no? Las 5 y la 9 y la 10. Vamos a ver la pregunta 5. ¿Por qué en la 5 la mitad se ha equivocado? Acá nos dice que la docente y sus estudiantes se encuentran comentando el texto leído. En este contexto, uno de los estudiantes afirmó lo siguiente. Entonces, los caracoles son capaces de morder cualquier cosa, seguro que pueden hacerle hueco a una puerta. ¡Qué increíble! No sabía que tenían dientes tan fuertes. La docente nota que el comentario del estudiante se basa en el tercer párrafo. Por ello, busca ayudarlo a interpretar adecuadamente, a interpretar, ¿eh? Razonamiento, nivel, habilidad del pensamiento de orden superior. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada? Bien, acá han marcado la C, la respuesta correcta es la A, pero han marcado la C, la mayoría, casi la mitad de maestros. Vamos a ver por qué la respuesta C no es la adecuada. Dice, subrayar las ideas del tercer párrafo en donde se menciona cómo se alimenta el caracol. A partir de esto, leerle la información referida a los dientes del caracol y explicarle que en realidad lo que hacen es desgarrar las hojas y las flores. ¿Quién hace esta tarea? El niño, de manera autónoma. El niño se da cuenta de eso. Dice, la maestra les lee la información a los niños y luego les explica a los niños que en realidad no muerden, sino desgarran. Es decir, el niño se convierte solamente en un oyente a hacer lo que la maestra le dice, porque la maestra le está explicando. Esto, ¿quién hace? Un maestro tradicional. El maestro tradicional explica, el maestro tradicional lee por los niños. En cambio, la alternativa A nos dice que propone la maestra releer, propone, no dice que ella lo lee, sino que les propone, el niño va a decidir autónomamente. Para que busque la información acerca de los caracoles, que los caracoles muerden cualquier objeto. Solo sobre esta base, preguntarle. ¿Ah? Pregunta la maestra si cree que es posible afirmar que los caracoles pueden agujerear una puerta con sus dientes. Es decir, les propone que lean y que busquen ahí en esa lectura la información donde diga que los caracoles muerden cualquier objeto. Y sobre eso que han leído, les pregunta si es posible que... Aquí hay intervención donde la maestra promueve que los niños desarrollen autonomía. Primero porque les propone que lean, luego preguntar para que sean los niños quienes argumenten por qué se dan las cosas. Por eso la respuesta correcta es la A. Bien, y otra pregunta aquí que tenemos en mayoría. Tenemos acá lo mismo, mire, acá la B es la correcta y tenemos la gran mayoría, la A y la C. ¿Qué dice? La docente nota que varios estudiantes le resulta difícil interpretar el sentido global del texto. Por esa razón busca ayudarlos. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más adecuada? Es decir,
¿Cuál es la práctica del maestro ideal para que los niños entiendan el sentido global? ¿Qué dice la A? Releer cada párrafo del texto con los estudiantes, verificando que comprendan la información explícita e implícita que ofrece. Después, volver a leer el texto en su totalidad y explicarles cuál es el sentido. Explica, es decir, ¿quién le explica cuál es el sentido? La maestra, y no le deja que el niño descubra por sí mismo el sentido del texto. Ella les explica. Y si ya les explica, eso no es autonomía, pues eso lo hace cualquier profesor tradicional. Por eso, eso no, donde encuentren ustedes una intervención directa del maestro que no les permite a los niños pensar por sí mismos, esa no es la respuesta de un maestro nivel 4. ¿Y por qué la C tampoco es? Porque dice acá la maestra va a elaborar un cuestionario con algunas preguntas orientadas a evaluar la interpretación del texto. Y a eso me parece bien, elaborar un cuestionario. Después, ayudar a los estudiantes a hallar la respuesta correcta para que todos cuenten con la misma interpretación similar. Es decir, todos como cortados con la misma tijera tengan la misma interpretación de la lectura. ¿Por qué tiene que ser así? Si estamos desarrollando autonomía, cada niño tiene que tener su interpretación. Es decir, no se trata de uniformizar a los niños, que todos tengan la respuesta correcta y la maestra trabaja para que todos lleguen a la misma respuesta, que tengan la interpretación similar. Si es interpretación, si hay 20 niños, debería haber 20 formas de interpretar, ¿verdad? Por eso no es la respuesta correcta la número 6. Bien, la 7, muy bien, 201 maestros, está bastante bien. La 8 también, 183. La 9, 190 y 113 maestros. Aquí también como que han marcado la C casi un 100, 165. Si comparamos con el verde, 165 maestros han marcado mal. A ver, ¿qué dice la 9? Una docente está revisando los textos narrativos que han escrito los estudiantes. En muchos casos, ella nota el uso inadecuado de los signos de puntuación, dificulta la comprensión de la trama de dichos textos. ¿Cuál de las siguientes es la acción más pertinente? A ver, vamos a ver qué dice la C. Entregar a cada estudiante un texto cuyos signos de puntuación se han omitido deliberadamente. Es decir, ella ya les da omitiendo los signos de puntuación. Luego, leer con ellos dicho texto, indicándoles dónde deberían colocarse dichos. Miren, ahí está. O sea, esa práctica es tan, tan centrada en el maestro. Es la maestra quien les indica dónde deben colocarse los signos de puntuación. Y si ya la maestra les dice dónde deben poner, ¿dónde está el pensamiento autónomo del niño? ¿Dónde está que el niño ha descubierto por qué esos signos tienen que ir ahí y no en otro lado? ¿O por qué tienen que ir signos de puntuación? Tiene que haber una práctica donde la maestra ayude a los niños a descubrir por sí mismos el error. Donde diga, les indica, les dice, les dicta. Esa no es la respuesta correcta. Y la A tampoco, porque dice organizar a los estudiantes en parejas para que intercambien su texto. Ya muy bien, los dos niños se intercambian entre ellos. Luego pedir que encierren los errores, es decir, el compañero encierre el error que ha cometido su compañero para que él pueda corregirlo nuevamente. Si yo lo encierro el error del otro, ¿cómo sé que el otro va a reflexionar sobre su error y se va a dar cuenta de su error y va a descubrir el error y va a transformar su error en un aprendizaje? Si es que el otro es quien encierra, aquí ya no es la maestra quien lo hace, sino la posición de maestro asume otro compañero. El otro lo encierra el error y el otro le dice dónde se ha equivocado. Hay que buscar una respuesta donde sea el niño que descubra su error, ¿no? Acá no descubre porque el otro le ayuda a descubrir por él y el otro le dice dónde tiene que corregir. Por eso no es la respuesta ni A ni la C. Muy bien por los maestros que han marcado la B.
En la 10 también está ahí. Si sumamos 110 más 149, tenemos 160. Más de la mitad se ha equivocado acá. Y acá nos dice que los estudiantes de cuarto grado realizan una actividad cuyo objetivo es dar a conocer a la comunidad educativa sus opiniones sobre el uso de redes sociales. En este contexto, la docente ha propuesto escribir columnas de opinión para publicarlas en los paneles de la escuela. La docente busca recoger saberes previos sobre las columnas de opinión. ¿Cuál es la actuación más pertinente de la maestra? ¿Por qué no es la C? Si yo quiero recoger saberes previos sobre las columnas de opinión. Preguntar a los estudiantes sobre los temas controversiales que les interesan. Ya, muy bien, puedo. Si ya, eso es recoger saber, ya está bien, hasta ahí. Luego leer con ellos algunos textos en los que se traten estos temas, explicando por qué dichos textos pueden ser considerados columnas de opinión. Ahí está el error de la maestra. Ella les explica por qué estos textos que han dicho pueden ser columnas de opinión. Si ya les dice, ella les explica, ya no hay descubrimiento, no hay autonomía. Maestros, la palabra clave para estos exámenes es autonomía. Tienen que buscar en cuál de las alternativas el maestro ha desarrollado autonomía. Dejar que el maestro, el profesor, sea el centro de la atención de la alternativa, que él dice lo que hay que hacer, sino que el alumno descubra por sí mismo. Por favor, si consideran eso, van a aprobar cualquier examen que les tomen. Autonomía, siempre. Muy bien, acá la 11. La mayoría de respuestas han estado bastante bien. Es decir, hemos logrado que de 310 respuestas se hayan 66% hayan aprobado. El promedio es mucho más de la mitad de los maestros. Creo que ha sido una capacitación buena por la comprensión que han tenido en las tres sesiones, maestros. Les auguro éxitos y sigamos considerando la autonomía como palabra clave. En cualquier alternativa, autonomía. Y es si así identifican la autonomía en los casos, van a aprobar porque el examen un 80% tiene que ver con autonomía. Bien, maestros, muchas gracias por su atención el día de hoy. Nos vemos la próxima semana con el último tema, igual de interesante. Gracias, Giovanna. Muchas gracias, profesor César. Ya en estos últimos minutos voy a indicarles a los maestros donde van a poder encontrar la grabación de la sesión del día de hoy y también el link de la evaluación. Si alguno no lo hizo, no se preocupe, lo va a poder realizar, ¿ya? Entonces, aquí en dm.edu.pe ustedes van a encontrar, este es el espacio educativo de Derrama Magisterial para todos sus maestros. Ustedes pueden encontrar aquí cursos gratuitos, módulos en el PAD, ya ustedes con calma lo pueden revisar. Y aquí está el PAD de nombramiento. Ingresamos al PAD de nombramiento. Está la programación de las sesiones en vivo. Acá directamente el link todos los miércoles lo pueden encontrar. Bueno, el siguiente sería el último. Y en el aula virtual ustedes van a poder encontrar las grabaciones y los materiales y otras videoclases también que tenemos de diferentes temas que hemos trabajado y abordado anteriormente. Entonces, cuando ingresan al aula virtual, si ya tienen una cuenta, simplemente aquí pueden loguearse o si no, crear una nueva cuenta. ¿Está bien? Entonces, si ya tenemos una, vamos a acceder. Si no se crean la cuenta, no hay ningún problema y aquí van a ustedes a registrar todos sus datos. ¿Está bien? A ver, vamos a retroceder. Bueno, yo no me voy a registrar porque ya la tengo, así que voy a acceder. Y aquí van a encontrar ustedes las sesiones grabadas, las dos anteriores, acá vamos a poner la del día de hoy. Y estas son videoclases de otros temas, sesión 1 y acá con todo el material,
Y van a encontrar aquí una sesión 2, orientaciones pedagógicas, sesión 3, comprensión de texto, sesión el módulo 4 es el razonamiento lógico, el módulo 5, razonamiento lógico 2, el módulo 6, retroalimentación y evaluación formativa. Si ustedes desarrollan las evaluaciones de simulacros que van a encontrar en cada uno de los módulos de acá, pueden descargar una constancia de participación. Bien, maestros, eso es todo por el día de hoy. Les deseamos una muy buenas noches y nos vemos el próximo miércoles a las 7.